Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante a la hora de viajar. Seguramente se está cruzado por la cabeza, ¿dónde quedarte? Hablaremos el día de hoy de cómo conseguir hospedajes buenos, bonitos y baratos. Seguramente también te has preguntado, ¿ya compraste tu tiquete aéreo, tu tiquete en bus, como sea que fueras? Pero la duda está, ¿dónde quedarme? ¿Será bonito el lugar? ¿Será peligroso? ¿Costará caro? ¿Cuánto dinero llevo? ¿Qué me esperará a la hora de llegar? ¿O a la hora que llegue, tener que buscar alrededor dónde hospedarme? Todo eso te lo voy a comentar en este video, pero antes, suscríbete al canal en el botón rojo, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realizo un nuevo contenido en este canal. Dale like, compártelo con tus amigos y todo lo que quieras. Ahora sí, continuemos con este video. Bueno, comenzaremos hablando sobre dónde quedarme y dónde hospedarme. Bueno, para las personas que aún no tienen experiencia y recién están comenzando a viajar solos o en familia, pues muchos creen que necesariamente tienes que hospedarte en un hotel, porque digamos que es el nombre más característico y que más se utiliza para poder quedarte en un lugar. Pero no es así. Hoy en día ha cambiado mucho este tema, porque existen muchas, pero muchas variedades de lugares donde quedarte. Como por ejemplo, el clásico hotel, que ya todos conocemos. El hostal, que anteriormente se tenía la idea de que el hostal solamente era alquilado por unas horas. Ya sabes a qué me refiero. ¡Puta, qué ofertón! Bueno, luego también existen los hostels. Los hostels son destinados básicamente para viajeros más que todo. También pueden ser utilizados si vas en mancha, en familia o entre amigos, ya que son cuartos donde vas a poder compartirlo con otras personas, ya sean con otros viajeros o ya sea con tus mismas amistades o familiares, ya que hay cuartos de 4, de 6, de 8 y hasta de 10 personas, incluso hasta de 12 o 14, dependiendo de dónde te quedes. Ahora, solamente pagarás por tu cama, porque son literas, son camarotes donde duerme uno aquí, otro acá y todos tienen un locker. Solamente tienes que llevar tu candado para poder guardar en los lockers todas tus pertenencias y así evitar problemas o que alguien te pueda hurtar tus cosas. Ahí pagarás un aproximado, más o menos según mi experiencia, entre 25 y 30 soles la noche. La gran mayoría de hostels, como son destinados para viajeros como yo y como ustedes, pues te brinda solamente tu cama, te brinda también lo que es sala de estar, afuera hay un living donde te puedes quedar, intercambiar culturas con otros viajeros al igual que tú. La gran mayoría cuenta con cocina, lo cual es muy bueno porque te ayuda a ahorrar, porque puedes comprar en los supermercados o en mercados insumos para que tú mismo te puedas cocinar y así evitar estar yendo a comprar menú que sale mucho más caro y fuera del presupuesto. Así que es muy importante eso. Luego, hay otro tipo de hospedajes que es, por ejemplo, como el Airbnb. El Airbnb, hay aplicación que se llama Airbnb, puedes buscarla. Y en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace para que puedas descargarla directamente. Son personas que tienen, digamos, departamentos grandes, casas grandes, y alquilan o bien el departamento entero, que te conviene si vas en mancha con tus amigos, familia, te puedes quedar ahí, lo alquilan por días, o también incluso gente que vive en casas grandes que tienen cuartos de sobra y te lo alquilan. Hay gente que alquila sus cuartos y te da todas las facilidades para que puedas utilizar su sala, su cocina y demás como si fueras parte de su familia. Eso pasa aquí en Perú y en cualquier otro país vas a encontrar hospedajes ahí. Ahora, es muy común que también encuentres hoteles, por ejemplo, busques en una página de hoteles, como por ejemplo, yo lo hago con Booking. Te recomiendo que descargues esta aplicación porque es muy buena y muy eficiente y encontrarás variedad a todo precio, bonitos, buenos y baratos. Vas a poder encontrar en la aplicación de Booking, en la de Airbnb, el mismo hotel incluso, pero le cambian de nombre muchas veces para poder, digamos, atraer a la gente. Ahora, también hay albergues donde también ofrecen hospedaje, no es que te vayas a quedar ahí, pero ofrecen hospedaje, cuartos, en fin, voluntariados. Así que no te preocupes, no te asustes, que puedes ver en cada una de estas opciones cuál se acomoda más a tu dinero, a tu bolsillo. Así que todas son muy buenas. Aquí lo importante y lo chévere es viajar.
Muy bien, ahora vamos a hablar sobre cómo escoger un buen hotel y en dónde. Bueno, ahora, si bien tú puedes buscar en Booking, en Airbnb, como ya te comenté anteriormente, o en cualquier página de tu preferencia, ¿ya? Puedes encontrar hoteles económicos, pero no siempre encontrar el hotel más económico es la mejor decisión, ya que puedes encontrar un hotel que te llame la atención por los ojos y por el bolsillo, pero cuando te fijas, o si es que no te fijas y llegas al lugar donde te vas a hospedar, sea una provincia dentro de tu país o peor aún en el extranjero, y te das con la sorpresa de que ese hotel queda a media hora o peor aún, a una hora del centro de la ciudad donde se supone que vas a conocer porque vas a hacer turismo. Entonces es importante siempre fijarte la dirección exacta del hotel, apartamento, hostel, donde sea que te vas a quedar. Es importante fijarte en dónde está y siempre buscar un lugar céntrico. ¿Para qué? Para poder ahorrar más que todo, porque si estás en el centro, mayormente puedes incluso hacer tu turismo a pie o utilizar solamente el metro o el bus o transporte que sea mucho más eficiente y económico. Y así, créeme, que te vas a ahorrar mucho, pero mucho dinero en tu viaje que lo vas a poder reutilizar comprando souvenirs o otras cosas. ¿Qué les parece si hacemos una prueba? Miren, acá en mi celular tengo la aplicación de Booking. Todo lo voy a estar apareciendo aquí en la pantalla, ¿ya? Les voy a estar mostrando para que tengan una idea más o menos de cómo sería, ¿no? A ver, acá tengo la aplicación de Booking. Vamos a ponerle el destino, un destino de X. Vamos a ponerle Medellín, ¿ya? Medellín, vamos a introducirle una fecha. La fecha vamos a ponerle del 26 hasta el 20, hasta el 29, del 26 al 29 de julio, ¿ok? Le ponemos acá, puedes elegir también cuántas habitaciones quieres, porque dependiendo de cuántas personas vayan, supongamos que van 6 personas en tu casa, puedes elegir una habitación, 2 o 3, depende de tu comodidad, ¿no? Vamos a ponerle que solamente vamos a ir 2 personas, por ende solamente necesitamos una habitación. Si vas con niños, también puedes seleccionar aquí, le pones aplicar, pones buscar, y acá te van a aparecer todas las habitaciones, hoteles disponibles o alojamientos. Acá le vas a poner ordenar. Acá lo puedes ordenar tanto por la distancia desde el centro de la ciudad, que es muy importante, la popularidad, el número de estrellas que tiene el hotel, la puntuación de los clientes, porque también es importante ver sus comentarios y su reputación, el precio de menor a mayor. Miren, vamos a poner el precio de menor a mayor, ¿ok? Acá nos aparece que el hotel más barato en Medellín es Smet Hostel. Podemos ingresar, vamos a ver qué tal es. Como ven, aquí aparece que es un hotel bueno, se ve decente, se ve cómodo, tiene para comer. Bueno, vamos a leer las especificaciones aquí. Cuesta 83 soles, miren, es muy barato porque miren, para 3 noches y 4 días, para 2 personas sale 83 soles, o sea, sale más o menos 41 soles con 50 por las 3 noches por persona. Eso es un equivalente más o menos a 25 dólares, que es muy barato para 3 noches. Ahora, aquí te aparece también el mapa, dónde está ubicado. Miren. Aparece que está ubicado justamente por aquí, donde está la camita, como pueden verlo. Ahora, desde aquí también es muy importante que te puedas ayudar con el Google Maps, porque con el Google Maps vas a poder también encontrar la dirección de este hospedaje y compararlo por el centro de la ciudad. Vamos a abrir el Google Maps, ¿les parece? Miren. Abrimos el Google Maps y vamos a buscar el hotel. Dice, se llama Smet Hotel. Smet Hotel Medellín, vamos a ponerle. Y bien, aquí lo encontramos, el Smet Hotel. Vamos a ponerle las indicaciones. Vamos a ponerle el centro de la ciudad. Vamos a buscar acá, el centro de la ciudad es más conocido como el Parque Berrío o la Plaza Botero, que está en el centro, ¿no? Ya miren, está a 15 minutos. Como pueden ver, el centro de la ciudad está aquí. Y el hotel está acá. Está a una distancia aceptable,
puedes ir con transporte público, que es muy importante, puedes ir en Uber, en Cabify, etc. O puedes ir incluso caminando. Digamos que la distancia está más o menos aceptable. Pero otro tip es que puedes ingresar nuevamente a la aplicación aquí de Booking y puedes buscar dónde se encuentra el centro. Y a raíz del centro, una vez que encuentres el centro, que está aquí, puedes buscar incluso hospedajes más baratos. Digamos, si tu recorrido va a ser solamente el centro y lugares aledaños a Medellín, al centro de Medellín, mejor dicho, puedes escoger acá, hay hoteles de 112 soles, el Hotel Marat, que se ve muy bonito también. Como pueden verlo acá, miren, ese se ve mucho más elegante, con mucho más confort. Miren las camas, se ve muy, pero muy bonito, de verdad. Acá puedes elegir tu habitación y como pueden ver es muy importante porque viendo el mapa te puedes dar cuenta de que apenas salgas de tu hotel caminarás de repente, miren, aquí está el hospedaje que les digo, el hospedaje, el Marat, y aquí nomás está todo el centro. O sea, caminando a una cuadra, sales de tu hotel a una cuadra, no tienes que tomar taxi, ni tampoco metro, ni nada. Puedes hacer todo tu recorrido caminando, así te ahorras 112 soles. Es un poquito más caro que el otro, pero te ahorras el tiempo. Porque como todo turista, el tiempo es oro, amigos. El tiempo es oro, realmente. Ahora, si eliges este hotel, vamos a suponer que elegimos este de acá. Vamos a leer, es muy importante que vean sus comentarios. Vamos a ver si tiene comentarios. Al parecer este hotel no tiene comentarios. No, no tiene comentarios al parecer. Así tiene, a ver. Ah, no, sí tiene comentarios, miren, acá está. Miren, la atención del personal. El personal fue amable y muy atento, pero creo que se pagó más de lo que se ofreció. Es muy importante para que no te lleves una sorpresa a la hora de quedarte en ese lugar. Tienes que ver su reputación, si las personas la han calificado bien o mal, para que así tomes una buena decisión y sobre todo tu viaje sea placentero y no te pase pasar un mal rato. Bueno, como les digo, pueden utilizar esta aplicación y pueden seguirlo así como yo lo estoy haciendo y van a encontrar hospedajes muy, pero muy económicos. Otro punto muy importante, esta aplicación de Booking te pide sí registrar una tarjeta de crédito como seguridad nada más, más no te van a realizar el cobro. Hay algunos hospedajes que sí te piden el cobro por adelantado, pero la gran mayoría te dice que lo pagues de manera face to face, ¿no? Ahí en su misma cara, cuando llegas allá, lo pagas en efectivo o con tarjeta, ahí de manera presencial. Pero solamente te lo piden por un resguardo, más que todo, de la reserva, porque tú estás haciendo una reserva y supongamos que no vayas, el hotel pierde, ¿no? Algunos también te cobran un porcentaje si es que llegas, si es que no llegas a ir y no lo cancelas a tiempo, porque todos te dan más o menos 48 horas para poder cancelar tu estadía, sin cobro ninguno ni penalidades. Así que chicos, es muy importante que hagan esto. Créeme, con esto le va a facilitar la vida, su viaje va a ser de maravilla. Y aunque no crean, ustedes pueden pensar de repente, un hospedaje barato debe ser feo, pero ustedes están viendo aquí en las fotos, en las imágenes. Los hospedajes son muy bonitos, son de confianza, yo siempre lo utilizo, es un consejo que realmente es infalible. Te vas a ahorrar dinero, ¿para qué contarte más si lo estás viendo con tus propios ojos? Te dan muchas facilidades. Muchos de ellos incluso cuentan con desayunos buffet. Vamos a buscar otro, ¿ya? Miren, vamos a buscar... a ver. Acá hay otro que sea económico. 120 soles, este de acá. Hotel Mansion Suite, dice. Se ve muy elegante, miren. Se ve muy bonito también. Muy buenos acabados tiene. Ustedes pueden verlo ahí, tiene buenos acabados. Vamos a poner a elegir la habitación. Dice habitación doble, precio para dos personas, una cama, que es una cama matrimonial grande donde entran dos personas, cancelación gratis hasta el 24 de julio, o sea, 48 horas antes de que yo viaje. Si por algún motivo voy a aplazar mi viaje o ya no quiero quedarme aquí, puedo escribir y cancelarlo y no se me va a cobrar absolutamente nada. Acá dice, se paga en el alojamiento. Es lo que les decía, ustedes lo separan por aquí, pero lo pagan face to face, allá en el alojamiento mismo. Cuenta con el aire acondicionado, lavadora, patio, baño privado. Es muy importante porque si cuenta con lavadora y eres mochilero, es genial porque tu ropa la puedes lavar ahí gratuitamente. Seguramente te compras nada más tu detergente, ¿no? Nada más. No cuenta con desayuno buffet ni nada, pero hay muchos que sí cuentan con desayuno incluido y es una ganga, literal. Solamente tienen que buscar y buscar varios que estén acá
y van a dar con, como dicen, van a dar con con su suerte ahí y van a, literal, se van a llevar una gangaza y van a decir, oye, qué barato, ¿no? Que ni siquiera ustedes se lo pueden creer, porque créanme, cuando yo utilicé por primera vez esta aplicación, me quedé loco, no sabía que ni siquiera en Perú, ni siquiera donde yo vivo, encontraba hospedajes tan baratos. Pero con esta aplicación sí se puede, amigos, sí se puede. Ahora, es muy importante, si te registras acá con tu correo electrónico o con tu mismo Facebook, una vez que tú generas reservas aquí y ya vas y consumes todo, te van acumulando puntos y porcentajes donde te van a dar descuentos en tus próximos compras, ¿no? Te van a estar dando descuentos aquí. Así que bueno, amigos, ya lo saben. De esta manera van a poder conseguir hospedajes muy, pero muy económicos realmente. No se cierren solamente en que tienen que ir a un hotel nada más. Porque no, no es así. Pueden utilizar varias formas de quedarte. Incluso si tienes tanta suerte de ir a un lugar donde tienes un amigo, un familiar, pues mejor, porque te sale gratis. Pero si no lo tienes, ya sabes cuáles son las opciones, cómo buscarla, dónde quedarte. Así que bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Yo me despido, mi nombre es Jesús, espero que te haya gustado. Si fue así, regálame una manito arriba, un like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo contenido. Es muy importante para nosotros los creadores de contenido que estén suscritos y que activen la campanita. Ahora sí, me despido. Déjame en los comentarios, por favor, si te gustó este tipo de videos, si te gustaría otro tipo de videos con clases mochileras para que puedas aprender a hacerlo de manera económica como lo hago yo. Y nada, nos vemos en otro videazo, en otra ocasión. Nos vemos. Chau.